Saludos, camaradas, usuarios y usuarias de su programa Escuela de Cuadros. El día de hoy estaremos grabando el programa número 83. Es un texto que podríamos decir que es la continuación del que desarrollamos anteriormente, que es del camarada Carlos Marx, El Capital, específicamente el capítulo 24. Entonces lo tocamos en el programa anterior. Esta vez iremos a desarrollar unos aspectos más avanzados con respecto a la llamada acumulación originaria. Entonces, le vamos a dar entonces la palabra al camarada Pedro Rosa para que de esta forma iniciemos el programa el día de hoy. Bueno, y con una introducción y un poco conversando también lo que se desarrolló el programa anterior para que de esta forma podamos hacer ahí un hilo conductor. Entonces, le damos la palabra al camarada Pedro Rosa. Vamos a iniciar trabajando sobre un aspecto que tiene que ver con la legislación sanguinaria de los capitalistas en esa época. Y es importante ver que hubo la necesidad, como dijimos en el programa anterior, para los capitalistas y para el surgimiento y desarrollo del capitalismo de expropiar de una manera absoluta a una parte de la población. Y esa parte de la población que no tenía ninguna propiedad ni ninguna forma de ganarse de la vida que no fuera vender su fuerza de trabajo, tuvo que ir a la fábrica y eso generó todo el proceso de desarrollo del capitalismo y la extracción de la plusvalía. Pero este proceso que se dio progresivamente fue aprovechándose de la presión, pero también de la coacción y de la violencia directa contra la clase obrera, contra los abuelos, digamos así, del proletariado moderno. Y estos, así como hoy, entraron a la historia luchando, peleando y siendo perseguidos y sancionados de unas maneras tan crueles que se le ponía un hierro caliente a las personas, se les cortaba la oreja o se ahorcaba o se entregaban como esclavos, para obligarlos a vender su fuerza de trabajo en las peores condiciones, e incluso los niños eran esclavizados y las mujeres, y esto es una cosa de la cual es importante que nosotros le recordemos a nuestros capitalistas de hoy, a los burgueses, a los explotadores, que la riqueza de las que ellos hoy hacen gala a nivel local y a nivel mundial no son producto de ningún proceso en el cual su esfuerzo permanente nos llevó a eso, sino de la violencia abierta contra los trabajadores que hoy e incluso vemos en muchas regiones del mundo donde la legislación está dada para garantizar la explotación de los trabajadores. En algunos casos, los trabajadores no se dan cuenta de la situación que ocurre, en otros casos toman conciencia, se organizan y luchan para transformar esta sociedad que se ha sustentado en la explotación, en el robo, en el asesinato y en la violencia. De hecho, con respecto a este punto, allí en el apartado que habla de la legislación sangrienta contra los expropiados, Marx menciona algunas leyes, ¿no? Hay una muy interesante que dice: en Inglaterra, esta legislación comenzó bajo el reinado de Enrique VII. Enrique VIII, en 1530, dice así: los mendigos, viejos e incapacitados para el trabajo, deberán proveerse de licencia para mendigar. Para los vagabundos capaces de trabajar, por el contrario, azotes y reclusión. Se les atará a la parte trasera de un carro y se les azotará hasta que la sangre mane de su cuerpo, devolviéndolos luego, bajo juramento, a su pueblo natal o al sitio al que hayan residido durante los últimos 3 años para que se pongan a trabajar. Y dice Marx: qué ironía tan cruel. En el año 27 del reinado de Enrique VII, reitera el estatuto anterior, pero con nuevas adiciones que lo hacen todavía más riguroso. Dice Marx: en caso de reincidencia, así se está burlando pues aquí, en caso de reincidencia de vagabundaje, deberá azotarse de nuevo al culpable y cortarle media oreja a la tercera vez que se le coja y se le ahorcará como criminal peligroso y enemigo de la sociedad. Marx está aquí ejemplificando justamente esas leyes contradictorias de las que tienen que ser sometidos los hombres que simplemente fueron expropiados de sus tierras e incluso de su trabajo.
Llevando esto a nuestro contexto histórico, la liberación, la creación y la disciplinación, diríamos, de una clase obrera en Venezuela. Recordemos que los decretos por la liberación de los esclavos son parte, de hecho, de esa liberación de la mano de obra y de la creación de una fuerza de trabajo liberada de medios de producción, por lo tanto, forzada a vender su fuerza de trabajo. Bolívar, el decreto de Cúcuta en 1821, luego que es el primer paso a la liberación de los esclavos, pero que realmente no se llega a concretar. Luego Monagas, la liberación final de los esclavos en 1850. Los pasos jurídicos para castigar a los vagos, ley de azotes. Y más recientemente vemos, por ejemplo, en la hermana Colombia, procesos llevados a cabo por parte de los paramilitares de limpieza social, etcétera, que son también parte para la implementación o para la creación de mano de obra o de fuerza de trabajo. El compañero también creo que tenía algo en relación a la continuidad de la ley de azotes y las leyes en cuanto a vagos y maleantes en la Venezuela reciente. Sí, gracias, Sira. El mundo está cambiando. No es casual que en la cumbre próxima a realizarse del ALBA se vaya al tema, uno de los temas principales va a ser las relaciones de producción de nuestros pueblos originarios, ¿no? Se va a conversar sobre ese tema. Todas estas leyes que a través de los siglos la burguesía, la gran burguesía ha venido dictando para la subyugación de los pueblos, de los explotados, de los trabajadores, pareciera que fuesen, que quedara solo en la historia, en la teoría. Basta con solo irnos al año de 1930 o cuando el Estado alemán nazi, como vimos y fuimos testigos de asesinatos crueles de trabajadores, que a lo mejor no se marcaban como en el siglo XV, pero que sucedió. En el contexto mundial actual y en Venezuela podemos ver cómo esta burguesía, haciendo alarde de su riqueza, y nos dicen a cada rato por televisión de que es producto del trabajo de sus antecesores. Eso es una total mentira porque, como ya hemos venido discutiendo a lo largo de este programa, ha sido una acumulación a través del robo y de la expropiación de las tierras de nuestros campesinos. En cuanto a estas leyes para marcar a las personas ciudadanos, pueblos que sean insurgentes ante estas pretensiones, bueno, hoy en día hay toda una agenda globalizadora para, a través de la tecnología, condicionar a los pueblos del mundo, ¿no? Entonces quería aportar eso en cuanto a estas leyes que la burguesía utiliza para condicionar a los trabajadores de los pueblos. En ese sentido, la aplicación de leyes de proyectos neoliberales también en cuanto a acumulación primitiva, no sé si podrías aportar un poquito. Y el compañero. No, que así, haciendo una valoración que pudiese quedar muy atrás en la historia, todos estos hechos sanguinarios y cruentos que nos pueden horrorizar, como la marcación, como cortar orejas, y que pueden quedar muy atrás de la historia, y que no la importancia de traerlos al presente, como el capital ha perfeccionado sus mecanismos que le permitan legitimar cuestiones que en la apariencia no son tan horrendas ni macabras, pero que siguen manteniendo su esencia deshumana. Y en ese sentido, cómo se sigue manteniendo un marco jurídico burgués que termina legitimando el robo y la expropiación de los burgueses, aparte de los asalariados, de los trabajadores. Y en ese sentido me gustaría su valoración, y muy a propósito del proceso electoral que se nos acerca, la necesidad de cómo los obreros, los proletariados, se organizan como clase a avanzar y revertir esas leyes burguesas e instrumentalizan leyes que permitan rescatar no solamente sus propiedades, sino su dignidad como sujeto histórico. Bueno, los métodos del capitalismo
siguen siendo los mismos métodos desde su génesis hasta hoy. Han cambiado la forma y han cambiado, digamos, la instrumentalización. Pero hoy podemos ver que métodos tan sanguinarios y tan perversos se utilizan en los países europeos desarrollados y en los Estados Unidos para perseguir a los inmigrantes, pero el problema no es que sean inmigrantes, el problema es que son trabajadores y que son una fuerza de trabajo que en este momento compite con los trabajadores nativos y eso en el marco de la crisis genera un problema. Y son miles de personas que en las fronteras de esos países perecen asesinados por los cuerpos represivos de esos países, de esos estados. En el caso de España existen cercas eléctricas y en el caso de los Estados Unidos están levantando un muro y tienen una guardia pretoriana que asesina a mayormente mexicanos que atraviesan la frontera, pero también centroamericanos y personas de otros países. La persecución no se realiza porque sean connacionales de otros países, porque entonces no recibieran en los aeropuertos a los que sí tienen dinero y van a esos países, y a eso los reciben con las puertas abiertas. Evidentemente que la persecución contra esas personas es una persecución por su carácter de clase. Acabamos de ver hace poco tiempo en Francia cómo grandes cantidades de los cocineros de los mejores restaurantes más famosos y caros del mundo eran inmigrantes africanos que los tenían ahí escondidos. Y los tenían escondidos sin documentación para que no se atrevieran a salir y en una condición, no digamos de esclavitud, pero una condición perversa que pudiéramos decir, no, eso ocurría era en la Francia del siglo XVI, pero ocurre hoy en nuestro mundo. Incluso se ha detectado y hubo una denuncia hace unos 2 años de situaciones de esclavitud en los Estados Unidos y en Argentina, bolivianos que estaban encerrados en una casa en condición de esclavitud. Porque es importante decir y aprovechar que el problema de los esclavos, como se nos hace ver a nosotros en la escuela en nuestro país y en casi toda la educación en América, es que son los negros que son esclavos. Y no se ve la condición de un individuo que ha perdido todos sus derechos y que es sometido a trabajar sin ningún tipo de derechos ni de beneficios. En este sentido es importante ver cómo esa violencia del capitalismo para poder lograr el proceso de acumulación, porque es necesario entender que si una persona o una comunidad cuenta con las condiciones para generar su sustento y vivir en condiciones idóneas, no tendría la obligación de vender su fuerza de trabajo en una fábrica. Y esto es uno de los elementos por los cuales el capitalismo ha venido históricamente no solamente expropiando, sino persiguiendo y generando una gran contradicción ayer y hoy, como lo plantea Marx. Por una parte, acusa y persigue a la gente porque no trabaja, pero por otro lado, destruye medios de producción porque a través de todo su proceso y de la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, llega a un punto donde la ganancia de cada fábrica es tan baja que prefieren cerrar y destruir esas fuerzas productivas dejando a un poco de gente en la calle. Pero cuando esa gente queda en la calle, no las podemos acusar de que sean vagos o perezosos o que no quieran trabajar. No consiguen fuentes de empleo como está ocurriendo en Grecia o en España en estos momentos y en otros países del mundo. ¿Qué pasa con esos trabajadores que quedan desempleados? Ya empiezan a medida que les van disminuyendo sus derechos, conquistados a través de años y de siglos de lucha, a disminuirle los derechos, y seguramente no pasará mucho tiempo que en esos países sean perseguidos y encarcelados los que promuevan huelgas y los que promuevan reclamos para obtener unas mejores condiciones de vida. Lo que nos quiere decir que, o lo que nos significa, que el capitalismo desde su base primigenia hasta hoy ha venido generando y ha venido sufriendo una serie de metamorfosis. Pero la esencia sobre la que se basa el capitalismo, la explotación del trabajo asalariado, la obtención de plusvalía y la venta de mercancía, sigue estando allí intacta y para eso se necesita un individuo al cual se pueda explotar. Hemos discutido con algunos compañeros en algunos espacios donde, a pesar de toda la tecnología, una máquina no genera plusvalía. Porque una máquina exige que se le den todas las condiciones para poder funcionar. En cambio, un individuo, una persona puede aportar su trabajo en condiciones incluso hasta paupérrimas, como el camarada hacía referencia a los campos de concentración nazi y a la Segunda Guerra Mundial, cómo la gente era esclavizada y ni siquiera comían y aún así seguían trabajando. Esa propiedad del humano la explota
en una alta tasa el capitalismo y de ella se nutre de la vida y de la explotación de los trabajadores y de la clase obrera. Y en tal sentido, valorando tu pregunta, en nuestros países impera aún la forma de producción y de explotación capitalista. Y aún la clase obrera no ha logrado liberarse del yugo de la opresión del capital. Ese es un proceso que necesariamente se desarrollará y en un proceso en el cual podemos hablar de la clase obrera venezolana progresivamente viene madurando y viene comprendiendo los elementos de ese fenómeno. Pero también se viene generando una lucha y entendemos que en este momento se da una lucha por lograr la dirección sobre la clase obrera y será determinante para el futuro de lo que está aconteciendo en nuestro país y en otras áreas de América Latina la posición que suma la clase obrera. A pesar de las tesis reaccionarias y reformistas que niegan el papel de la clase obrera, si la clase obrera no se suma y no asume el papel de dirección en los procesos de transformación, están destinados a un rotundo fracaso porque no hay mecanismo por el cual, a menos que sea la represión, esos sectores puedan garantizar la producción de todas las mercancías. Y si nosotros hoy vemos los productos que se consumen, bien sea en nuestro país o en cualquier país del mundo, son producto del trabajo de un sector de la sociedad que se ve obligado a vender su fuerza de trabajo. Y lo que todos nosotros consumimos y disfrutamos hoy es producto de unas personas que están allí siendo explotadas y que en la medida que toman conciencia se darán cuenta de la necesidad de transformar esas condiciones y de acabar con siglos de explotación y de opresión en las peores condiciones como hemos tenido hasta hoy. De hecho, con respecto a eso, Marx, voy a hacer una cita con respecto a este punto, que dice, una vez que los trabajadores se convierten en proletarios y sus condiciones de trabajo en capital, una vez que el régimen capitalista de producción se mueve ya por sus propios medios, el rumbo ulterior de la socialización del trabajo y de la transformación de la tierra y demás medios de producción en medios de producción explotados socialmente, es decir, colectivo, y por lo tanto, la marcha ulterior de la expropiación de los propietarios privados, cobra una forma nueva. Ahora ya no se trata de expropiar al trabajador independiente, sino de expropiar al capitalista explotador de numerosos trabajadores. Bueno, compañeros, vamos a un corte y ya continuamos con su programa Escuela de Cuadros. Ok, camarada, estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadros, desarrollando el texto del camarada Carlos Marx sobre la acumulación originaria. Bueno, específicamente, camarada, aquí en la sección 7, ¿no?, de la tendencia histórica de la acumulación capitalista, hay un fragmento donde dice lo siguiente, ¿no? El modo capitalista de apropiación que brota del modo capitalista de producción y por lo tanto la propiedad privada capitalista es la primera negación de la propiedad privada individual basada en el terreno, en el trabajo propio. Me gustaría que habláramos un poco acerca de esto que él lo plantea aquí como la negación, ¿no? Lo que es el trabajo, la propiedad capitalista privada y lo que es la propiedad privada individual, ¿no?, que él plantea aquí y que hasta cierto punto pudiéramos ver, bueno, qué elementos hay ahí discordantes, porque él plantea el que es la negación y bueno, para poder comprender un poco mejor estas categorías que utiliza. Es una cosa que se ha discutido y que se ha discutido de una manera más o menos profusa en Venezuela y que, bueno, es importante, ¿no? La propiedad privada sobre los medios de producción, que sería el elemento que frena el desarrollo de la sociedad, es importante ubicarla en el siguiente elemento. Como decíamos en otro momento, primero, todo ese proceso de producción es un proceso social, no solo porque participan muchas personas en ese momento, sino porque ha sido un acumulado histórico de ideas, de inventos y de cosas que nos llevan hasta lo que hoy podemos nosotros tener como un instrumento o como un elemento que se consume en la sociedad. Esa producción social entra en una contradicción profunda, producto de la propiedad privada sobre los medios de producción, con la apropiación particular o privada. Entonces,
una cosa es producida por mucha gente y el producto es apropiado por uno o por unos pocos. Y esa contradicción hace que la sociedad no pueda desarrollar de manera eficiente y para satisfacer las necesidades de toda la población los medios de producción, las fuerzas productivas. Ese proceso de contradicción viene empujando a que la sociedad pugne en romper y permitir que se liberen todas las fuerzas productivas. Eso también hace que en la medida en que un individuo no es capaz de acceder a esos recursos, queda expropiado, no solo por la violencia, como en la acumulación originaria, el capitalismo expropió a los campesinos y a ciertos sectores, a la clase obrera, y la empujó a solamente tener su fuerza de trabajo, sino que al ocurrir eso, esos individuos no tienen posibilidad de acceder a la propiedad individual. Cuando un trabajador fue expropiado de manera total, ¿con qué recursos accede a la propiedad individual? ¿Con qué recursos accede a una casa? Inclusive, ¿con qué recursos en algún momento accede a la alimentación? Entonces, el capitalismo es la expropiación de la mayoría por parte de la minoría. Y el propio capitalismo genera ese proceso en el cual un sector de la población no posee sino solamente su fuerza de trabajo, que vende en un sitio y con eso que percibe apenas le alcanza para vivir y reproducirse en un proceso de reproducción de la fuerza de trabajo que es inherente al capitalismo. Allí tenemos que ver un elemento muy importante, porque es necesario que eso se rompa. Es decir, es necesario expropiar a los expropiadores para que se liberen las fuerzas productivas y todos tengamos acceso a los bienes de la sociedad. Es necesario, si queremos que haya una participación de todos los miembros de la sociedad en la satisfacción de sus necesidades, necesitamos entonces acabar con el régimen de producción capitalista que expropia a la mayoría en detrimento en favor de sí mismos y que es capaz de generar una gran masa de la población que no tiene acceso a los bienes, inclusive básicos para la vida. En ese sentido, y haciendo una particularización de cómo se expresa el sistema capitalista en nuestro país, ¿nos podrías señalar cuáles son las formas de propiedad capitalistas hegemónicas o preponderantes en nuestro país actualmente y cuáles son las formas de propiedad necesarias en un proceso de transición hacia una sociedad más justa o hacia el socialismo? El capitalismo en Venezuela, así como el capitalismo en cualquier país, tiene sus propias condiciones, porque como decíamos anteriormente, producto de nuestro desarrollo y del desarrollo desigual, tenemos una formación económica social que tiene un predominante de formación capitalista, pero también todavía siguen vigentes otros modos de producción dentro de nuestra sociedad. La propiedad capitalista podemos inclusive ver su elemento de máxima expresión en el capital financiero. El capital financiero es la concentración de la capacidad expropiadora y explotadora de la burguesía y que ha mantenido todavía una preeminencia en nuestro país. Podemos ver que incluso a pesar de la crisis que ha habido en los últimos años de una serie de bancos, en términos generales el capital financiero se ha beneficiado grandemente de todos estos procesos. ¿Por qué? Porque todos los trámites que se realizan en una sociedad donde hay un dominante capitalista pasan a través de las instituciones financieras, de los bancos y otras instituciones, y cada transacción que se hace les permite a ellos obtener un importante porcentaje de ganancia que les va enriqueciendo sus arcas. Pero además de eso también tenemos una expresión de un capitalismo, digamos así, con ciertos elementos de industrialización, como en el caso, digamos, de la empresa Sidetur, por ejemplo, que es una empresa que procesa metales, y tenemos otro, el caso de empresas Polar, pero que en el capitalismo de hoy no existen empresas estrictamente de capital nacional. Todas esas empresas están de alguna manera interrelacionadas con el capitalismo global, porque estamos, y es importante reafirmarlo, estamos en la fase imperialista del capitalismo. Y en la fase imperialista no solo se genera, digamos, la preponderancia del capital industrial, sino que la exportación de capitales es un elemento fundamental. Y estas potencias imperialistas se encargan de abrir los mercados y de generar condiciones para que en los nuevos países imperen
las condiciones que le faciliten no solo invertir sus capitales ahí, sino además tomar las ganancias y repatriarlas a sus países. Y hablan permanentemente de la necesidad de que hayan condiciones para la inversión. Y esas condiciones son apropiarse de los recursos naturales sin limitaciones, explotar a los trabajadores al máximo y poder repatriar los capitales. Esa situación, que también aún sigue viviéndose en este país, nos permite decir que existen condiciones en las cuales el capitalismo en Venezuela sigue generando procesos de explotación a los trabajadores, con la condicionante que se ha venido generando desde finales de los años 90, un proceso de transformación en nuestra sociedad donde hemos adquirido mayor conciencia y somos capaces de denunciar, y se han generado algunas premisas dentro del gobierno para modificar los elementos de ese Estado que sigue siendo un Estado capitalista y burgués. Y es una cosa que con algunas personas hemos estado discutiendo y que sería importante plantearla hoy. Siguen existiendo, no solo en nuestro país, sino en el mundo, las mismas condiciones que dieron origen a las leyes del trabajo o a las leyes para regular lo laboral. Pero son leyes del trabajo. Y nos hacemos una pregunta: si en el caso de Venezuela se ha podido elaborar una ley para la protección de la niñez, de los niños y los adolescentes, para la protección, y se ha elaborado una ley de la protección para las mujeres, ¿por qué no trabajamos en crear una ley para la protección de los trabajadores? Una ley que no se ubique en un punto de supuesta neutralidad entre el capital y el trabajo, sino que abiertamente defienda el trabajo, defienda a los trabajadores. Y esos son los elementos que nos pueden ir diciendo si estamos avanzando concretamente en la construcción del socialismo. Mientras sigamos en un proceso en el cual subjetivamente nos planteamos como un ente que regula esas contradicciones, evidentemente es los mismos elementos que dieron origen y han mantenido la legislación laboral capitalista en el mundo, con un discurso de neutralidad entre dos actores, pero que esos actores, incluso las mismas leyes y los mismos elementos de la jurisprudencia en Venezuela, dicen que el trabajador es el débil jurídico. Ahora, si es el débil jurídico, no lo podemos poner en condición de igualdad a enfrentarse al patrón explotador y en especial al capitalista privado. Camaradas, bueno, ya tenemos que ir cerrando, pero no queríamos dejar de leer una cita al final del texto que dice lo siguiente y está relacionado con lo que venías diciendo, camarada Pedro. La transformación de la propiedad privada dispersa, basada en el trabajo personal de los individuos, en propiedad capitalista, es, naturalmente, un proceso muchísimo más lento, más duro y más difícil que la transformación de la propiedad capitalista basada ya realmente en métodos sociales de producción, en propiedad social. Allí se trataba de la expropiación de las masas populares por unos pocos expropiadores, aquí se trata de la expropiación de unos pocos usurpadores por las masas populares. Ok, bueno, lastimosamente hemos llegado al final del programa, le damos las gracias a todos los compañeros y compañeras que utilizan este espacio para contribuir a lo que tiene que ver con la profundización del conocimiento y a la profundización también de la práctica revolucionaria. Le damos las gracias también a los compañeros del ECPAI Armando Reverón que nos estuvieron apoyando en las cámaras. Las gracias también al camarada Reinaldo Maldonado en la dirección. Recuerden que estos programas están disponibles en la página web de Katia TV, que es www.katiatv.org. Recuerden también que tenemos el Gmail, si quieren hacer contacto, escuelacuadros@gmail.com. Sin más, bueno, invitamos a todos los compañeros que sigan profundizando en la discusión, en el debate, y nos despedimos con nuestro grito de siempre, hasta la victoria siempre, venceremos.